Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Mashiach Yeshua Mashiach, Abba, háblanos con tu bendito Ruach HaKodes. Queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre. Ministranos, Abba. Beshem Adonai Yeshua Mashiach, toda la Abba. Amén, ve amén. Sheba Kashan Jim, siéntense por favor, hermanos, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Keilah Congregación Canal de Shalom en Tecocán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Yahweh es su nombre. Estamos ministrando, amado televidente, amado escucha de esta página de internet, amados aquí en acá. Y salud, Apocalipsis, y vamos al capítulo 21 de Revelación. Capítulo 21 de Salud de Apocalipsis. Cuando lo tengan, me dicen un amén y nos gozamos todos. Yo lo voy a leer y después voy a ministrar qué quiere decir aquí la palabra de nuestro Elohim. Vi un shamayim, no vemos una vez nueva, porque el primer cielo, pues con un shamayim, la primera tierra, la vez pasada, y el mar ya no existía más. Y yo tuve a mí, la cada ciudad, la nueva Jerusalén, que es el de los shamayim, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz de los shamayim que decía: he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará el Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alef Beta, no es Alfa y Omega. Alef Beta, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete manajim que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el Noah a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la dos de Jerusalén, que descendía de los Shamaín de Elohim. Teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 en Malachim, y nombres escritos de los que son las 12 Shevatim de las 12 tribus de los Bené Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los Shalachim del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, su raya. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Subraya, por favor, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, subraya, de medida de hombre, la cual es de Malá. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, Mishkan, porque el Elohim Todopoderoso es el Mishkan de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria es el esplendor de Elohim, la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su esplendor y amor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán el esplendor y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, subraya, o que hace abominación, subraya, y mentira, subraya, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Voy a ministrar, vamos a ir por pasos. Después del reino milenial de Yeshua HaMashiach aquí en la tierra, Elohim crea cielos Shamayim nuevos y ares nuevos. Ahora voy a decir algo, anótalo como una nota. No son Shamayim, no son cielos, para que se entienda, ni ares ni tierra anteriores o renovados, como algunos han entendido. No son los Shamayim ni el ares anteriores, ni tampoco son renovados, por la aclaración que marca la Tana de que estos pasaron, y si pasaron es que ya no existen más. Entonces sí quiero ser enfático en esto. No son los Shamayim, los cielos y la tierra anteriores. Uno, no son tampoco renovados, son nuevos, por la aclaración que hace la Tana de que pasaron. Ahora, en el verso 23, voy a dar una adelantadita, aquí la ciudad no tiene ansiedad de sol ni de luna que brilla en ella. Entonces no habrá sol y no habrá luna. Pero esto es después del milenio. Cuando dice Shamayim nuevo, no se refiere a la morada de Elohim. Cuando dice, para que se entienda, lo voy a decir tal cual, el cielo nuevo no se refiere a la morada de Elohim, sino a la atmósfera terrenal, anótelo, y el espacio interestelar. Esto es importante que lo anotes para que cuando entremos a la serie que voy, vamos a grabar, vamos a ministrar, voy a ministrar sobre lo que es el cosmos, te vas a entender, vamos a entender mejor todos. Entonces el cielo como tal, lo estoy diciendo, no se refiere a la morada de Elohim, el cielo nuevo, sino hay nuevos, sino a la atmósfera terrenal y el espacio interestelar. Ahora, ya no habrá mar como actualmente se conoce, ya no habrá mar, pero eso es después del milenio, recuerden. De la tierra no se habla, de su vegetación, etc. Ahora, la implicación de todo esto es que, número uno, Isaías 65, verso 17, y vamos para allá. Isaías 65. Verso 17. Aleluya. Es muy importante que anoten las citas para que todos vayan aprendiendo. Amén. Isaías 65, verso 17. Cuando lo tengan, me dicen un amén fuerte. Porque aquí que yo formaré nuevo Shamayim y nueva Ares, y lo de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Lo leíste? Porque aquí dice Elohim que yo formaré nuevo Shamayim, nueva Ares, nuevo cielo y nueva tierra, para que se entienda, y de lo primero no habrá memoria, así que no son renovados, ni más vendrá al pensamiento. Vamos a Isaías, por favor, ahí mismo, en el capítulo 66, ahí adelantito, y en el verso 22. ¿Lo tienen? Porque como los Shamayim, los cielos nuevos y la nueva Ares, la nueva tierra, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aleluya. Vamos a segunda de Pedro, por favor. En el capítulo 3 de segunda de Kefas, vamos para allá rápidamente, segunda de Kefas 3, verso 10 al 13. Segunda de Kefas, segunda de Pedro, de Kefas 3. Verso 10 al 13. Cuando lo tengan, dice un amén de cosas. Pero el día de la noche entrará como el don de la noche, en el cual los Shamayim pasarán con grandes truenos, los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en kadosh y piados de manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Elohim, en el cual los Shamayim en su tiempo serán destruidos o deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? El 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, Shamayim, cielos nuevos, Ares, tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Subraya el verso 13. La promesa de nuestro Yahweh es formar nuevos cielos, nuevos Shamaín, para que se entienda de la tierra también. Vamos otra vez nuevamente a Iscariot, Revelación, Apocalipsis, capítulo 21. La nueva Jerusalén es la ciudad de Kadosh, dice acá en Sataná. Y esta ciudad de Kadosh que en contraste se le compara con la terrenal. Recuerda que la terrenal en Apocalipsis 11, Iscariot 11, verso 8, se le compara con Sodoma y Egipto. Acá no, acá se dice que es la ciudad de Kadosh. ¿Se entiende? Aleluya. Entonces la nueva Jerusalén es la ciudad Kadosh, la ciudad santa, para que se entienda, para los nuevecitos. Y ciertamente la terrenal se comparaba antes del milenio a Sodoma y Egipto por la gran idolatría, el gran pecado. La nueva Jerusalén no es formada, subraya, anótalo, perdón. La nueva Jerusalén no es formada, sino que ya existe. Ya existía y solamente desciende de los Shamaim, desciende de los cielos, para que se entienda. Porque muchos han tenido errores en la interpretación, dicen, bueno, la va a formar, no, ya existe, solamente va a descender. En el verso 3 y 4 de Iscariot 21 dice: y oí una gran voz del Shamaim que decía: aquí el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Y el 4 dice: y fue rico a la grande de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, esto que voy a dictarles, por favor, anoten. Los Kadoshim, los santos, pero lo correcto es Kadoshim, tendremos una nueva relación con Elohim. Los Kadoshim, los Sadiki, los justos, tendremos una nueva relación con Elohim Yahweh, Yahshua. Ahora, ¿por qué vamos a tener una nueva relación? Anoten esto que voy a dictar, porque es importante. La relación que es imposible tener en un mundo lleno de pecado y muerte, aunque tú seas Kadosh. Porque ciertamente salimos del Shabbat, salimos gozosos y vamos a la ciudad nuevamente, porque estamos apartados de la ciudad, y nos encontramos que van carros, automóviles con música mundana que desagrada al oído y dan hasta náuseas. Entonces, ciertamente tenemos comunión con el Eterno, pero ciertamente tenemos que apartarnos en oración y en ayuno y no escuchar esas paganidades para que escuchemos su preciosa voz. Entonces, los Kadoshim tendremos una nueva relación con nuestro Elohim Yahweh, Yahshua, que es imposible tener aquí en un mundo lleno de pecado y de muerte. Dice aquí la Torá que no habrá sufrimiento jamás, y dice el Elohim Yahweh que Él hará nuevas todas las cosas. Él hará nuevas todas las cosas. No dice que las va a renovar. Dice que va a hacer nuevas todas las cosas. Alef Betav, porque Él es Yehudí, Yeshua, judío. Él me dijo, el verso 6, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. No, eso es un error, eso es griego. Y Yeshua, Mashiach, es Yehudí, judío. Pues yo soy el Alef Betav. En el Salmo 119 se encuentra el alefato, para que se entienda la primera y las subsecuentes, pero es el principio del fin, la primera letra hebrea y la última. Habrá bendición acá, dice la Tanaj espiritual, y habrá bendición porque la gente todavía va a tener sed en cuanto a la Torah, no sed física. Ahora, si no se desea crecer espiritualmente acá, si alguien viene acá a Shabbat y viene de alguna manera no correcta, o viene a las fiestas que por 8 días en presión es rostro de Dios, y vamos a venir a cruzarnos acá, aleluya. Si una persona no desea crecer espiritualmente acá, ¿cómo pretender
entrar a la nueva Jerusalén. Póngase a pensar cada uno de los ajim de este bello grupo, de las agayot, de las hermanas de esos dos grupos. Pónganse a pensar. Anota lo que te va a servir. Si no se desea crecer espiritualmente aquí en la tierra, en el área, ¿cómo pretender entrar a la nueva Jerusalén? Piensa, ¿cómo estás guardando este Shabbat? Piensa, a pesar de que hace calor, pero que estemos despiertos, que estemos despiertos. Estaremos con gozo saltando al Eterno a pesar del calor y del cansancio. Aleluya. Amén. Entonces, si no se desea crecer espiritualmente aquí en la tierra, ¿cómo pretender entrar a la nueva Jerusalén? Dentro de poco, vuelvo a repetir lo que dije ayer, voy a dar los puntos que marca la Taná como características de un salvo, para que cada quien se califique y veas en qué estado está, si eres salvo o no eres salvo. Si no eres salvo, hazte Shubá, repite la parte de todos los pecados y rompe maldiciones de todo tipo y camina por el camino para renacer la bendita Torá. Ahora, vamos a ir, voy a dar una serie de citas que quiero que todos anoten, por favor. Vamos a Isaías, vamos a empezar en Isaías, en Isaías 63, verso 3. Yeshua Mashiach en Colosenses 1.15, anota Colosenses 1.15, no vamos para allá, pero nada más anótalo. Dice que Él es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen del Elohim invisible. ¿Ya lo anotaron? Ahora vamos a Isaías, Isaías 63, por favor. Isaías, Isaías 63, verso 3. Isaías 63, verso 3. Aleluya. ¿Quién tiene Isaías 63, verso 3? He pisado yo solo el agar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Quién se manchó con, la sangre? Dice Israel, Yeshua. He pisado, dice el verso 3, yo solo el agar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Ya notaste la cita? Yeshua HaMashiach es la imagen del Elohim invisible, Colosenses 1.15. Vamos por favor a trasito en Isaías 40, verso 10. 40, verso 10. Aleluya. Cuando tengan Isaías, Isaías 40, verso 10, me dicen un momento y te gozas. He aquí que Yahweh el Adón me trajo un poder, el que viene es Yeshua. Y su brazo señorará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Eso está en Isaías 2, Apocalipsis 22, 12, lo vamos a ver después. He aquí que Yahweh el hombre trae con poder, y su brazo señorará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces, Yeshua HaMashiach es la imagen del Elohim invisible, Colosenses 1.15, recuerda. Vamos a Isaías 62, verso 11. Isaías 62, verso 11. Cuando lo tengo, me dicen un amén y se gozan, amados. Isaías 62, verso 11. Dice aquí que ya me hizo oír hasta el último de la área de la tierra. Decir a la hija de Sion: aquí viene tu Salvador, y aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Aleluya. Subraya, por favor, ve anotando las citas. Vamos al trasito a Isaías 44, verso 6. Yeshua HaMashiach está declarando que él es el Aleph de Tal, y que él es el principio y el fin. ¿Quién tiene Isaías 44, verso 6? Así dice Yahweh, Rey de Israel, y es tu Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. A ver, todos el 6, amén. Si hubiera bajado, me habían estado en otros audios, si hubiera bajado Elohim con toda su gloria para que se entienda con todo su esplendor, hubiera culminado la tierra.
Obedecen Yahweh Sabaoth. Yeshua HaMashiach, Colosenses 1.15, recuerda, es la imagen del Elohim invisible. Vamos a Isaías 48, verso 12. Vayan anotando las citas para que después ustedes me ayuden a ministrar. Y mira que lo que dije hace algún par de años, que se pusieron a estudiar para que me ayudaran a ministrar, ya se ha vuelto una realidad. Ahora tú me estás ayudando a ministrar. Que el Eterno te devuelva al ciento por uno todo lo que haces por ahora, pero aquí, nuestro Elohim. Isaías 48, verso 12 dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. A ver, 12, 12, amén. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Vuelvo a repetir: Colosenses 1, 15, y yo como hacía la imagen del Elohim invisible. Vamos a Apocalipsis, aquí está luego en el capítulo 1. Eso ya está también filmado y grabado al esplendor del Eterno. En Apocalipsis 1, verso 8 dice: Yo soy el Alfa, principio y fin, dice el Adón, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A ver, léalo todos el 8, por favor. Amén. Dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. A ver, 12, 17, amén. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Vamos a iniciar nuevamente capítulo 21, versos 7 y 8. Cuando tengas Apocalipsis 21, Isgalud 21, 6, vamos a leer desde el 6, me dices un amén y te gozas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Aleph, el Tav, el principio y el fin, al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, eso usted lo encuentra en un audio que titulé Coronas y Galardones. Escúchenlo en esta misma página de internet. Que venciere le dará todas las cosas, yo seré su Elohim y él será mi hijo. Está hablando de Yeshua HaMashiach acá. Que venciere le dará todas las cosas, yo seré su Elohim y él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes, si tú no has hablado todavía de la Torah, no sabe que el vecino de la casa de frente, de la casa de atrás, el de la derecha, el de la izquierda, no sabe que tú crees en Yeshua HaMashiach, que guardas la Torah, entonces eres cobarde. Porque aquí vienes, te pones talit, vienes con cosita, normalmente te pones mispajado, te pones parojet, pero nadie sabe allá quién eres. Eso se llama cobardía. Hay que decirle a todos quiénes somos, para que vengan al conocimiento de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. Amén. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatres, todos los mentirosos tendrán su parte en la hoguera que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerda. Después la resurrección segunda, después del milenio. Entonces analicemos acá, recuerda que aquí no leemos la Taná y no ministro la Taná como historia, no, sino aplicada a nuestras vidas. A cuántas personas, no vayamos tan lejos, a cuántas personas le hablamos de Yeshua HaMashiach y la Torah esta semana, a cuántas. A cuántas personas yo le dediqué o le ministré que el Eterno ya viene. ¿A cuántas personas? ¿Cuántas tarjetas repartí yo esta semana? Estoy hablando por mí. ¿Cuántos discos repartí esta semana? ¿Cuántas llamadas de teléfono di? ¿Cuántas? Estoy trabajando por mi Elohim. Dice Yahshua HaMashiach: Por los frutos los conoceréis. No dice por las horas de ayuno, que es importante. No dice por las horas de tevilá, de oración. No dice eso, dice por los frutos. Aquí viene mucha gente y me dice: Yo soy profeta. De veras eres profeta, dame tus frutos. Dime qué frutos tienes. Eres evangelista, dices que eres evangelista, dame tus frutos. Dime qué frutos tienes. Entonces, por los frutos los conocemos, y a veces la gente dice muchas cosas y habla muchas cosas, pero no ha llevado una sola alma a los pies del Salvador. El Salvador de Israel, el Salvador del mundo. Tenemos que tener cuidado con lo que mencionamos. Recuerda los cobardes. Mujercita, hazte filar por tu marido, hazte filar varón, que no tienes a tu mujer acá,
con valentía. Para eso tienes el curso de ¿quién es un verdadero mesiánico? Y lo puse en signo de interrogación. Este curso lo encuentra usted en esta misma página de internet, en los escritos. Si tú dices, bueno, no voy a orar por los alimentos, ni los voy a bendecir, en el nombre de Yeshua Mashiach, para que mi esposo no se moleste, eres cobarde. Si tú dices, yo no voy a orar, no voy a bendecir los alimentos, en el nombre del grande Yeshua Mashiach, para que mi esposa no se moleste, eres un cobarde. Si te encierras en una habitación para hacer oración, eres un cobarde, eres una cobarde. El Eterno quiere valientes. La tribulación está en medio. Va a venir en pleno más. Pero se va a pasar por fuego y nos va a pasar por fuego. Y entonces, ¿cómo vamos a salir aprobados si ahora nos estamos portando como cobardes? Si vas a algún lugar público y te da pena orar por los alimentos, desde luego que sean kosher, ¿cómo vas a alcanzar las demás almas? Que no oigan que oro. A ellos no les da pena andar con su guadalupana, a ellos no les da pena andar con su muerte en sus playeras. A nosotros, ¿por qué nos da la pena servir al único, al bien vivo y verdadero? ¡Aleluya! El Eterno va a tomar cuenta de cada acción que tengamos acá. Entonces, ciertamente, en el verso 8 es una reprenda. El lago de fuego para los impíos. Ahora, ¿dónde quieres estar? ¿Tú que estás acá? Usted que nos ve a través de este video, usted que nos escucha a través de este audio, en la página de internet o en algún disco. ¿Yo dónde quiero estar? Según tu comportamiento, según su comportamiento, según mi comportamiento, ya se sabe dónde queremos estar. Si una persona es cobarde, ya se sabe dónde va a estar, aquí en su lugar, el lago de fuego. Pero si una persona es valiente, aguerrida, etc., hasta diablos en el nombre de Yeshua Mashiach, se pone a orar por los alimentos ahí delante de su esposo que no tiene nada con la Torah, delante de su esposa, delante de sus hijos que no tienen nada con la Torah, todas las personas por ver eso van a venir a los pies de la Torah, a venir a los pies de Elohim Yahweh. Anoten esta frase, pero grandotota, con letra muy grandota, aunque te lleves toda la hoja. Las obras son la evidencia de la salvación. Anótalo. Más transcendido el Shabbat. Entonces no eres salvo. Tú dirás, bueno, entonces soy salvo por guardar el Shabbat. Va todo, la fe y las obras, eso es creer, cambiar y obedecer. Yeshua Mashiach dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Las obras son la evidencia de la salvación. Voy a volver a repetir por tercera vez para que lo anotes, por favor. Las obras son la evidencia de la salvación. Si se tiene que ver que una persona sea salva, eso se nota, ya está, se huele. Tú dirás, ¿cómo es? Estudia el alma y el cuerpo, los 41 temas. Las obras son la evidencia de la salvación. Entonces, obedezco al Melech Tzadik, al Rey de Justicia, y Yeshua Mashiach, entonces soy salvo. La salvación no es gratuita. Voy a repetir algo que es importante. En el cristianismo se dice, soy salvo por gracia. Ellos dicen así, soy salvo por gracia. Pero hay que entender, según la bendita Taná, que es gracia. Lo voy a volver a repetir en este video audio. Pues vamos a Tito, a la carta de Tito, y vamos a ver qué es gracia según Elohim. Gracia no significa que Yeshua haya clavado, por así decirlo, la Torah. No, no se refiere a eso. Para eso usted encuentra los audios y los videos, la mala interpretación de la Torah. Él clavó en el madero la transgresión a la Torah. No la Torah, la Torah es eterna. Uno, dos. ¿Qué es gracia? Hay que entender qué es gracia. Soy salvo por gracia. ¿Esto es real? Sí, pero hay que entender qué es gracia. Gracia aquí no significa gratis. No. Gracia no quiere decir que no me cueste nada. No, eso no significa. Tito 2, verso 11 al 13. Cuando lo tengan, me dicen un amén y te gozas. Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Elohim, ¿lo tienes? Se ha manifestado para salvación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando, repite, renunciando, fuerte, renunciando, más fuerte, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este yo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación muy dichosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua Mashiach. Eso es gracia. El Evangelio por mensaje. Y duele decir esto, aunque no se critique. El cristiano no es salvo, tiene que obedecer. Porque ellos siguen adorando en un día falso, están fuera de la Torah. Escuchan música mundana, las mujeres visten con pantalones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una transgresión a la Torah toda. Entonces la gracia es renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, renunciar al pecado. Eso es gracia. Entonces yo digo que soy salvo por gracia, es que obedezco la Torah. Si tú dices que eres salvo por gracia, y salvo por gracia, es que si te obedecemos la Torah. Aleluya. El sacrificio de Yeshua hay que entenderlo perfectamente bien. Él clavó las transgresiones. En pocas palabras, borrón y cuenta nueva, tienes la oportunidad, perdón, así, de guardar la Torah y entonces creyendo en Él, por medio de los méritos de Él que abrió el lugar Kadosh Kadoshim, entonces tenemos acceso así a la salvación. ¿Se entiende claro? Cuando la persona no entiende ni lo mínimo de esto, entonces está perdida. Piensa la persona que es salva, pero no lo es, no lo es. En Hebreos 5:7 ya hemos dicho que Él es autor de eterna salvación y Yeshua HaMashiach para todos los que le obedecen. La salvación es por obediencia. Eso es gracia. Vamos otra vez a Apocalipsis, de Ruth, capítulo 21. En el verso 9, vino entonces a mí uno de los siete malajim que tenía las siete copas, el segundo de los malajim de las siete copas llenas de las siete plagas postreras, se habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces uno de los malajim que había derramado, eso ya había pasado, una de las copas de la ira, le muestra a Yohanan la nueva Jerusalén, y su descripción trasciende cualquier cosa que conociéramos o que hubiéramos o que hayamos experimentado hasta este tiempo. El verso 12 y el verso 13 tenía un muro grande y alto con 12 puertas, 12, subraya, en las puertas 12, subraya, malajim, y nombres escritos que son las 12, subraya, tribus de los Sherapim de Israel. Entonces es una ciudad gigante, número uno, es una ciudad cuadrada, número 2, número 3, tiene un muro con 12 puertas con los nombres de los hijos de Israel. Entonces encontramos aquí en Gisgadot capítulo 21, anótelo, voy a ir un poquito despacio y rápidamente, 12 puertas, 12 malajim, 12 tribus, 12 cimientos, los nombres de los 12 Shalajim, de los 12 apóstoles, para que se entiendan apóstoles, Shalajim, 12 perlas, 12 clases de frutos. La medida es igual, por eso te dije que subrayaste el 16, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y 12.000 estadios equivalen, anótenlo por favor, a 2.240 kilómetros, 2.240 kilómetros de ancho, 2.240 kilómetros de largo, y lo extraordinario, 2.240 kilómetros de alto. Aleluya. No se sabe realmente si las puertas estarán como en la repartición de la haz de la tierra en Ezequiel 48. Eso está en el verso 31 al 34. Pero es lo más probable. De hecho, hay claramente una seguridad, por así decirlo. Anote, lado norte, lado norte. Leví, Judá y Rubén. Lado norte, Leví, Judá, Rubén. ¿Puedo continuar? Lado occidental, Neftalí, Asher, Gad. Neftalí, Asher, Gad, medio occidental. Lado sur, o
voy a decir tal cual para que se entienda: Simeón, Isaacar, Zabulón. Lado sur. Simeón, Isaacar, Zabulón. Lado oriental. ¿Puedo continuar? José, José. Benjamín, Benjamín y Dan. Recuerda que aunque Dan no aparece entre los 144.000 sellados, sí aparece en la repartición de la tierra de él, en la Menara de Ezequiel 48. José, Benjamín y Dan, el lado oriental. Vamos al verso 14, por favor. Apocalipsis 21, salud. Salud, 21, verso 14. Pero antes quiero hacer una aclaración: no hay puerta para gentiles, no hay puerta para Bochín. El que no obedezca la Torah no puede entrar por una de las 12 puertas. El que no guarde el Shabbat no puede entrar por una de las 12 puertas. El que no se restaure no puede entrar por una de las 12 puertas. Un incircunciso no puede entrar por una de las 12 puertas. Dice el 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 Shalajim del Cordero. Entonces aquí aparecen los nombres de los Shalajim, y usted lo puede consultar en el audio Matillado. En el verso 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Su muro. Ahora, la caña de medir a la que se refiere aproximadamente es de 3 metros. Anótenlo, por favor, les va a servir. La caña de medir aproximadamente es de 3 metros. Y ya mencioné que entonces tiene 12.240 kilómetros de largo, de ancho y de altura la Nueva Jerusalén. Dice en el verso 17, ¿vamos bien? Y midió su muro. ¿Qué dije? 144 codos de medida de hombre, la cual es de una larga. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente? Es un muro de 65 metros de ancho. Tremendo. Es una ciudad hermosa. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Un impío? ¿Un inicuo? ¿Un lujurioso? Definitivamente no. Un muro de 65 metros. Cuando dice aquí medida de Malaj, de medida de hombre, la cual es de Malaj, se refiere que está siendo medida en la tercera dimensión. Es a lo que se refiere aquí. Recuerda, todo lo que existe allá es la cuarta dimensión. Pero cuando dice medida de hombre, la cual es de Malaj como tal, si quieres ponerle ese para que se entienda, medida de hombre igual a tercera dimensión, y es la medida para que se entienda. Nuestro Elohim tiene raje entre nosotros, tiene misericordia de nosotros, para que se entienda, para los nuevecitos. Por eso uso medida de hombre. Entonces Él nos da la medida de hombre. Aquí en la tercera dimensión son 65 metros de ancho, nada más el muro. Aleluya. En el verso 19 y al verso 21, 12 piedras. Recuerda, 12. Y voy a decirlo tal cual está aquí en la Taná: primero, jaspe, zafiro, ágata, onice, esmeralda, cornalina, crisólito, jacinto, amatista, topacio, etc. Los colores son diversos: rojo, verde, miel, violeta, etc. Es una ciudad hermosa. ¿Cómo pretender entrar en esa ciudad que es indescriptible? Tan solo estoy dando en este estudio de Apocalipsis lo esencial, para no entrar en muchos detalles y no hacer confusión a nuestros nuevos hermanos. Pero ciertamente los hermanos aquí, es una ciudad hermosísima. Y dice en el verso 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, si tú eres mentiroso, si haces la sombra, si difamas al hermano, ¿cómo pretender entrar a esta ciudad? Como se están poniendo los tiempos, estamos viendo que se está levantando el Islam radical, que dentro de pronto saldrá la bestia, y yo no sé lo que prenda, todos tenemos que vivir en una kedushá extrema. ¿Se escuchó? Lo voy a decir tal cual, en una santidad extrema. ¿Cómo pretender entrar a esta ciudad
con las manos inmundas, llenas de pecado. ¿Cómo poder entrar con los pies inmundos, llenos de pecado, con pensamientos lujuriosos? Imposible. Sí se puede lograr la kedushá, la santidad, para que se entienda, sí se puede quitar. Entonces, si usted que nos está viendo a través de este video, que nos escucha a través de este audio, aparece en mi correo electrónico, en la página de internet, la página es www.gozoypaz.mx, y hemos hecho un equipo acá de administración para que usted sea bien atendido. Usted contáctenos y yo le responderé y lo canalizaré con un hermano, según su caso, si usted es varón, con una mujercita, si usted es mujercita, para que sea bien ministrado en la bendita Torah. Usted necesita hacer de su lado, número uno, arrepentimiento, apartarse de los pecados totalmente. Seguir los pasos que menciono en el audio, pasos, la redundancia, para ser un también discípulo de Yeshua HaMashiach. Romper maldiciones, liberación, debilidad, para que se entienda, bautismo, inmersión en agua. Los varones entrar al pacto de la circuncisión, del corte, pacto de la mirada, etc. Y renunciar a todo pecado, quitar todo anatema, ir a una Kehilah, decir no a la Kábala, porque muchas Kehilot mesiánicas dicen que enseñan cosas más profundas, que lo que enseñamos aquí no sirve para nada. No, como lo va a servir, se la bendita Torah, que es de Shah. Pero ellos tienen un pecado de orgullo, y así lo digo con toda autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, y dicen: nosotros enseñamos cosas más profundas, enseñan ocultismo, enseñan esoterismo. ¿Eso puede ser más profundo? ¿Más profundo que la bendita Torah, las palabras de Yeshua HaMashiach? Por favor, no nos queremos engañar. Ahora, Elohim acá dice que él es el Mishkan, es el templo, para que se entienda. Y las puertas de la ciudad nunca serán cerradas. Ahí no habrá noche. Ahora, ¿qué nos revela todo esto de ver en este capítulo de revelación? Eso. La revelación es que habrá un futuro, anótalo, hermoso, para los que ponen su fe en el único Elohim vivo y verdadero, Yahweh, Yeshua HaMashiach. Esa es la revelación, ciertamente, de Hezekiel 21, el hecho de que habrá un futuro hermoso, sin dolor. Eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos que pronto llegue. Que el Eterno le bendiga y le guarde de parte de esta Kehilah. Shalom, shalom, paz y bendiciones. Amén.